Bueno, amigos, aquí estamos nuevamente, como les venía contando, estamos en Salem, Massachusetts, y aquí se encuentra cualquier cantidad de personas celebrando lo que es el Halloween. Si ustedes pueden observar, aquí está, ¿cómo se llama? A mí se me olvidó. Bueno. Ahí ustedes lo pueden ver. Hay tantas figuras acá en Massachusetts que es casi imposible. Opa, sorry. Ahí golpeamos a alguien. Ahí vamos. Les decía que es casi imposible entender los nombres. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió para las personas que no son familiares con lo que ocurrió aquí en Salem? Ustedes van a ir, vamos a contarles un poco. Para las personas que no saben, vamos siendo perseguidos por un grupo de monjas. Para las personas que no saben, que están viendo por primera vez este video, lo que sucedió aquí en Salem, pues es una historia muy triste y es una historia real. O sea, esto no es inventado. Y esto, recuerden que en Massachusetts, Estados Unidos específicamente, la migración peregrina, los peregrinos llegaron a Estados Unidos en 1620. En 1626 estaban construyendo lo que es esta ciudad de Salem. Y en 1696, en esta ciudad, estaban ejecutando a mujeres que practicaran cualquier tipo de hechizos. ¿Quién era en realidad el que hacía de que se dieran esas ejecuciones? Bueno, tenía una corte en la cual, donde habían jueces, habían jurado, y las cuales, supuestamente, la corte era democrática, las mujeres especialmente, eran como 200 mujeres, entre ellos unos cuantos hombres, como 5 o 10 hombres, que fueron llevados a corte por practicar la brujería. Y esa brujería, mucha de la gente que era el jurado y el juez, consideraban de que la brujería era lo que eran parteras, o sea, personas, mujeres que traían hijos al mundo de una forma natural. En aquel entonces, pues no existía la medicina, los hospitales, además, personas que adivinaban las cartas. Eso era completamente ilegal
para aquel entonces. Estamos hablando de 1696, donde se llevaron todos estos juicios. Y hasta 1992-96 se dio el último juicio. Imagínense cómo llegamos a la civilización, el cavernismo del ser humano. Antes de continuar, eso que ustedes ven a mi espalda es donde se hacían las ejecuciones de las personas que eran encontradas culpables. Pero bueno, siguiendo con eso, más de 20 personas fueron ejecutadas. Había unas quemadas, mujeres, estamos hablando de mujeres y hombres, pero en la mayoría mujeres, a las cuales se le encontraba culpable, y pues la pena de muerte era decapitarlas o asesinarlas. Así que esto ocurrió no hace mucho tiempo, y desde ese entonces Salem se ha convertido en una ciudad mágica en lo que es el asunto de Halloween. ¿Y qué ocurre? Que también por todo la magia negra que existía en aquel entonces y que existe en la actualidad, que existe, que lo quiera negar, pues se está negando a una de las historias de la vida que hay en el ser humano, que es incomprensible, que muchas personas a veces no pensamos diferente, muchas personas tienen una forma, visión de la vida de una forma humana, de una forma negra, de magia negra, y pues también son seres humanos a los cuales también tenemos que respetar, como hay todo tipo de personas en este mundo. Hay unos que les gusta vestirse de una forma, hay otros que no les gusta vestirse de esa forma, y hay quien puede vestirse de la forma que ellos pueden. Entonces, esta ciudad de Salem se ha convertido en lo que es una ciudad en la cual han filmado muchas películas de Hollywood, y eso hace de que sea muy visitada, tanto por su historia como por lo que es lo que ocurrió acá en esta bonita ciudad que tiene, que es un puerto. Tienes un puerto, y el cual es una ciudad muy linda. Así que si ustedes tienen la oportunidad de venir por acá, se los recomiendo. Y además de eso, vamos a llevarlo donde está Elizabeth, que era la brujita Sabrina, aquella brujita que se convirtió en una serie muy importante en los años, si no me equivoco, 70, 80, 90, hasta los 90, y era muy vista por mucha gente de todas partes del mundo. La brujita Sabrina, con su magia encantadora. Así que nada que ver con las Sabrinas que yo conozco, mis buenas amigas. Así que vamos a recorrer todo lo que ocurre acá, y a ustedes se los vamos a presentar para que los que no puedan venir hasta este lugar, pues este su servidor se los lleva para que ustedes entiendan y disfruten de lo que existe y esconde esta hermosa ciudad, como es conocida la ciudad de las brujas en todo el mundo. Una ciudad que acapara a chicos y grandes, y que atrae a lo que son personas de todas partes del mundo, como lo es ahí. Así que acompáñenme. Son parte de esta actividad. Así que aquí está la gata con el gato. Allá tiene la gatita. Este es el gatito. Allá está la gatita. Y este es el gatito. Así que ya saben. Hello, my dear.
Ajá. Nosotros hicimos una gran historia de esta estatua de Elizabeth, la bruja encantadora, o Sabrina, como le venía diciendo a ustedes. That's okay. Es la que le dio vida a Sabrina, la encantadora. Y como les decía, ahí está la luna, con la luna creciente, la cual pues hace alusión a lo que es el momento indicado para hacer brujería. Y la escoba, que por supuesto no puede faltar, que esa también se la inventaron, para dar alusión a la brujería de Sabrina. De ahí nace lo que es la brujita Sabrina y todas las historias que hay y han habido y por haber en lo que es el mundo del hechizo. Recuérdese que aquí se han filmado cualquier cantidad de películas. Entonces, les decía, amigos, que pues esa es Sabrina y lo que es la brujita encantadora, donde mucha gente se viene a tomar fotos por el lado. Y esa escoba, la escoba que le estaba diciendo a ustedes, pues la escoba que le da vida a lo que es la brujería. Y mucha gente, yo diría que son malos yernos que le dan una escoba a la suegra y ya lleva el significado que ustedes saben, le están diciendo a la suegra, y que la suegra que da tanto amor, que da tanto cariño. Yo no tengo suegra, así que, pero hacen alusión que la suegra es una bruja. No, no traten así a la suegra, jamás. Las suegras son angelitos caídos del cielo. Y gracias a ella, ustedes tienen novio y tienen esposas. Así que no se pueden quejar.
Esa es la historia que hay aquí en Salem, un lugar muy lindo, muy acogedor en todo lo que es la ciudad. Además de eso, pues, como les decía, Salem es un lugar que tiene un puerto importante, que fue una ciudad muy relevante en aquellos entonces, en los años 1600, 1900, 1800, para el desarrollo de Estados Unidos. Así que vamos a continuar, vamos a ir a otro lugar ícono, como es donde fueron enterradas las personas que fueron asesinadas acá en Salem por considerarse personas brujas que practicaban la hechicería en aquellos años de 1600. Acompáñame. On the count of three, I will stand above these nasty demon children, looking terrifying and imposing. Are we ready, cameras? One, two, three. There we are, hashtag. Yeah, así era como hacían la... encontraban a las personas culpables. Les decía que todas estas personas fueron encontradas en 1992. Fueron ejecutadas, fueron colgadas de los árboles. Sarah Good, 1992, también fue ejecutada. Aquí tenemos a otra, a Elizabeth Howe, en julio de 1962. O sea, todas fueron ejecutadas, una en julio, otra en septiembre. Susana Markentin fue colgada el 19 de julio de 1992. Y aquí tenemos a otra persona que fue también en julio de 1692, George Nurse. Y aquí tenemos a Sara, también en 19 de julio de 1992, que fue colgado, encontrado culpable, George Borgott, también en agosto, este fue en agosto de 1962. O sea, como ustedes pueden ver, todo a su alrededor, estas personas fueron encontradas culpables el mismo año, y fueron muchas de ellas, pues, colgadas, mandada a la pena de muerte. El resto de la persona, George Jacob, este es otro de los hombres que también fue ejecutado, que eran como 5 o 10 personas, de las 200 personas que fueron llevadas a la corte por prácticamente practicar la brujería. Y aquí mucha gente viene y lo que hace es que le dejan algunas monedas, lo que les dejan algunas rosas para demostrar de que estaban en contra de lo que hacían. Y John Procton fue en agosto de 1692, también fue colgado. Y aquí, como pueden ver, esta es el área donde ocurrió estas leyes irracional del hombre hacia el hombre. Y cuando digo el hombre hacia el hombre, incluye a la mujer también. Si hay, pues, de ser más específico, del hombre y a la mujer también. Así que continuamos. Bueno, amigos, de esta forma su servidor termina este recorrido aquí por lo que es la bella ciudad de Salem, Massachusetts. Como ustedes han podido ver, hay gente que se viste de todo tipo de criaturas misteriosas, todo tipo de traje. Ustedes los pueden ver en esta hermosa ciudad. Es lo que es el mes de Halloween, que se celebra
acá en Estados Unidos y que son las últimas dos semanas cuando se celebra pues el día principal es el 23, 24, la última semana de octubre. A mi espalda ustedes tienen el cementerio, un cementerio donde enterraron a muchas personas de las que fueron encontradas culpables en la corte de aquí de Salem. Como les decía anteriormente, más de 200 personas fueron pues encontradas que practicaban el hechizo en esta ciudad en 1696. Y de esas 200 personas, pues 20 de ellas fueron encontradas culpables. ¿Y eso qué significa? Que esas 20 personas fueron ejecutadas y algunas de ellas hasta quemadas. Entre eso habían como 5 o 10 hombres también que fueron culpables. Y desde acá, desde esta hermosa experiencia que le hemos traído a todos ustedes, nosotros vamos a terminar este recorrido, esta sorpresa que le teníamos a ustedes, para que las personas que no tienen el chance o la oportunidad de ver cómo se celebra esta tradición, porque además de que algo real, pues se ha convertido en una tradición, y la tradición es que muchas veces en todo el país, en todos los Estados Unidos y en muchos países del mundo también, pero especialmente aquí en Estados Unidos, donde se inventó lo que es el Halloween, es que los niños salen en la noche, se disfrazan y van y tocan las puertas de cada casa y dicen trick or treat, que es truco o regalo. Entonces las personas que están en las casas salen y pues les dan confites, les dan caramelos, como se conoce en otros países, pero son confites. Y esa es la tradición que se hace todos los años acá en Estados Unidos. Y esa es la tradición donde muchos celebran lo que es el día de Halloween, donde específicamente pues chicos y grandes se visten, pero en la realidad los padres, los niños van con sus padres, con sus tías, tíos, de casa en casa. El día que se celebra lo que es Halloween, pues tocando las puertas de la casa y diciendo trick or treat, truco o regalo. Y los regalos pues son los confites que le dan la gente. Se puede vestir de muchas formas, aquí no hay reglas. Como ustedes han visto, muchos se visten la mejor forma que ellos, imaginación que ellos quieran. Entonces, desde acá, este es su servidor Carlos Solís, se va a despedir, no sin antes de decirles que vamos a empezar el recorrido por la costa caribeña de México, algo muy especial que les traigo para todos ustedes, para que todos conozcamos lo bello que es el Caribe mexicano. Así que desde acá, desde Salem, Massachusetts, este servidor se despide. Así que esto es lo único que podemos encontrar para vestirnos en Halloween. Yo sé que no da mucho temor, quizás otras cosas dan más temor que esta camiseta de Halloween. Nos vemos en un próximo video.